Bienvenidos. Gaudí en Roma. Sobre todo a partir de la visita apostólica del Papa Benedict XVI a Barcelona, la Basílica de la Santa Familia y su arquitecto Antoni Gaudí han despertado un altísimo interés en el mundo entero. Una expresión muy significativa de tal interés es la exposición que el próximo 24 de noviembre se abrirá en la Ciudad del Vaticano, cerca de la Basílica de San Pedro, donde permanecerá abierta hasta el 15 de enero del 2012. La muestra, que se realiza a propuesta y bajo los auspicios del Consejo Pontificio para la Cultura, tiene por título Gaudí y la Sada Familia de Barcelona, Arte, Ciencia y Espiritualidad. En el apartado del arte se presentará la obra Cumbre de Gaudí, la Basílica de la Sada Familia, pero también otros edificios del arquitecto. En el apartado titulado Ciencia se presentarán los aspectos técnicos de su arquitectura tan innovadora. En el apartado dedicado a Espiritualidad será propuesto a los visitantes el mensaje religioso de nuestro arquitecto más universal. En paral·lel a la s'organitzaran en Roma diverses activitats, entre les quals destaca una sessió acadèmica titulada Arquitectura, símbol del Sagrado, un segle després de Gaudí, que irà a càrrec de monseñor Gianfranco Rabassi, president del Consell Pontificio per a la Cultura. Una segona sessió acadèmica estarà dedicada a la presentació de la época de Gaudí en Catalunya i en Itàlia. Con la participación de Giovanni Maria Bian, director del Observatorio Romano, y de Ricard Turrens, primer rector de la Universidad de Vic. Como conclusión de los actos y de la exposición, la Escolanía de Montserrat ofrecerá un concierto en la Basílica de Santa María en Trastevere el 13 de enero del 2012. Esta presencia de Gaudí y de su arquitectura en la ciudad eterna fortalece los lazos de colaboración del Arzobispado de Barcelona con el Consejo Pontificio para la Cultura, iniciados por la Fundación Joan Maragall en tiempos del Cardenal Pupart. Esta colaboración pone de relieve el trabajo que se está haciendo para la promoción del diálogo entre fe y cultura y que está llevado a cabo entre nosotros luego en diversas instituciones también se dará a conocer Cataluña y el papel que en ella juega el cristianismo. Es muy significativo que dos instituciones de la Iglesia hayan expresado su interés por Gaudí y por su basílica. El cardenal Rabassi ha programado conmigo una celebración en Barcelona en torno a la obra gaudiniana del llamado Atrio de los Gentiles, un encuentro de diálogo entre fe y cultura que estará centrado en el arte y en la belleza. Y el responsable del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, el arzobispo Rino Fisichella, ha escogido la Basílica de Gaudí como emblema del nuevo organismo y ha decidido celebrar en Barcelona y con otras 11 grandes ciudades europeas la llamada Misión Metrópolis, prevista para la cuaresma del próximo año. Benedicto XVI, al anochecer de aquel domingo 7 de noviembre del año pasado, al despedirse de Barcelona, me dijo que se llevaba un recuerdo inolvidable de la celebración de aquella mañana en la Sala Familia. Ahora, con la presencia en Roma de su obra, por medio de esta exposición, hemos de esperar que ayude a conocer al artista genial y al cristiano ejemplar, que fue Antoni Gaudí, que esperamos sea el primer arquitecto de la historia beatificado por la Iglesia. Hasta la semana próxima, si Dios quiere.